Ay, qué emoción tengo. Hola, buenas tardes. No soy el monstruo de las galletas, aunque puede parecerlo, por esta... Bueno, no, es verdad que no soy el monstruo de la galleta. Le voy a partir las piernas a alguien por aquí que estaban diciéndome Quasimodo y cosas de estas. Vamos a ver, es que tengo una pequeña afección en la garganta. Pasa, eso le puede ocurrir a todo el mundo. Lo que ocurre es que cuando le pasa a alguien como a mí que trabaja con la voz, aparte de con el careto, pues claro, es lo que pasa. Se nota más. Hablando, se nota mucho la espinilla esta. Esto, yo no sé si es una espinilla o No se un. nota. No se nota o si es una espinilla o es un cuerno. Yo ya estoy pensando seriamente la posibilidad de que alguien esté haciendo magia negra conmigo, o vudú, o algo parecido. El otro día colitis, ahora la faringitis. ¿Qué otra cosa con itis acabará apoderándose de mí? ¿Cómo? Bueno, el preguntón. Sí, son las 7:38. Estamos en directo, como es habitual, cada miércoles y jueves aquí en PTV. Qué contento estoy de hacer el programa hoy. Sí, me he tomado antes de hacer, me pica la cabeza, de hacer el programa, pues un montón de cosas, medicamentos, porquerías estas, para poder hablar más en condiciones. ¿Por qué será esto que la garganta no me funciona? El frío. Pero si frío no hace, O ¿no? la No sé. noche. La noche, refresca por la noche Y y deja de hacer entonces es lo que pasa, dejo la ventana abierta, No hace te falta. destapas, claro, de ahí viene, ya está, es un enfriamiento. He llegado a esa conclusión. Bien, tenemos llamadas, tenemos imágenes de las películas que podemos ver en las salas de Unión Cine Ciudad en Córdoba, que son Multicines La Sierra, Multicines El Arcángel y Cines Isabel la Católica. Además, también tenemos dos entraditas para que vayáis al cine a ver cualquiera de las pelis que están proyectando ahora. También tenemos más regalos, tenemos una mochila de Showtime Extreme, tenemos una cometa de Showtime Extreme también, ese estupendo canal cinematográfico de nuestro paquete básico. Y también tenemos esas dos consumiciones con plato de pulpo incluido de Bar José Vela. ¿Vale? Vale. Hoy el sorteo de todos esos regalos. Por lo tanto, deberemos extraer de nuestro... ¿Esto qué es lo que es? De los caramelos. Esto de los caramelos, ¿no? Bueno, teníamos una pecera la semana pasada, pero Se rompió. se me rompió. No sé si recordaréis que me estalló. Me estalló en las manos, ¿no? Si como ya digo que me están haciendo algo, el otro día reventé un foco, la semana pasada me estalló la pecera en las manos, no me pasó nada, menos mal, y hemos comprado esto, los 20 duros. Luego incluiremos las bolitas de hoy. ¿Y tú quién? ¿Y tú quién eres que te ríes? Esto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Antonia Sánchez. Antonio. Tú eres aquella chica simpática a la que yo le cambié el sexo un día. Claro. Y dije, Antonio. Bueno, Antonia, ¿tú cómo te encuentras? Espero que mejor que yo. Sí, estamos bien. ¿Está bien, no? Sí. Bueno, yo me alegro de ello. Antonia, ¿cómo es un día en tu vida? Normal. Cuando Un dices día normal normal. corriente. Y ya está, ¿no? Y ya está. Qué vida más insulsa. Sí. Bueno, vamos a ir a por la primera pregunta de la tarde. ¿Te parece bien, querida Sí. concursante? Sí. Adelante, pregunta en pantalla. Que se calle todo el mundo, también el perrito. Amparo, pon ya la pregunta en la pantalla, por favor. No me hagas hablar más de la cuenta en el día de hoy. Porque puede darme una subida de leches y entonces ya complicarse la cosa más de la cuenta. ¿Lo entiendes, no? Sí. Poned la pregunta. Anda, Antonia, dilo tú. A ver si ponemos pregunta. El teléfono para memoria. Está Efectivamente, el teléfono está en en pantalla. pantalla, pero la pregunta nada. Espérate un momento, que ahora. Venga, A ya aquí iba a ir ver, a avisarlos. ahora. Sí, bueno. ¿En qué ciudad se encuentran las ruinas de Itálica? Y ahora cálmate, te noto un poco alterada, porque No. vamos a darte tres posibles respuestas. Si tú estás alterada, no me digas que no. Bien, vamos a por las respuestas posibles. A, Sevilla. Cáceres. B, ¿qué amo? Sevilla. Espérate, que no me gustan los concursantes listillos, ¿eh?
Espérate. No, listillo. Hay que seguir con las normas del concurso. A, Cáceres. B, Sevilla. Y C, Almería. Ahora yo digo tiempo y tú respondes. Tú vas como que no te lo sabes y deja que corran por lo menos 5 segundos. ¡Tiempo! Ahora ya la digo. La B, Sevilla. La B, Sevilla. Ah. A ver, comprobación. ¡Oh, correcto! Por aquí una espontánea aplaude. ¡Bravo! Ha quedado muy cutre, pero bueno. La intención es bonita. Claro. Te voy a apuntar con el número 10, ¿no es cierto? Es el que toca, ¿no? A ver, el número 9 ayer. Sí, el 10 es el primero del día de hoy. Entonces, he de apuntarte, ¿no? Vale. Antonia, tu apellido era... Sánchez. Antonia Sánchez, que nos llamabas, ¿desde qué barrio, querida? De aquí, de la Fuensanta. Desde la Fuensanta. Bueno, pues te mando un beso enorme para que te dure toda la tarde. Vale. Vale, hasta luego. Hombre. Gracias, querida, gracias. En el momento que ya voy calentando un poco la garganta, es que he estado 3 horas sin hablar. Entonces, lo que pasa, 3 horas sin hablar, vuelvo a hablar, es horrible. Ahora ya voy calentando las cuerdas vocales. El otro día, quien escuché yo... a un presentador de la competencia de otra televisión local. Decía que calentaba la fosa nasale. Digo, la fosa nasale. Hoy. Bueno, vamos a ver. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Se ha cortado la comunicación? ¿O se ha caído? ¿O ha quedado sorprendida y ha colgado? ¿Hola? ¿O era un móvil o algo? ¡Hola! Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Francisco Cobos. Francisco Cobos, ¿cómo te encuentras? Muy bien. Un poquillo cansado, pero en fin. ¿Por qué? ¿Qué has hecho hoy? Hombre, trabaja mucho, como la normal. La albañil, sabes tú cómo se trabaja. Ya ves tú. Sí, lo sé. Además, yo tuve la oportunidad de probarlo eso. Es verdad, en mi pasado turbio, estuve 2 o 3 meses trabajando de albañil para sacarme unas pelas. Yo llevo ya unos pocos años. Hace ya tiempo. Tú llevas ya muchos años y, en fin, lo mío fue un paseíto. Ya un poquillo cansadillo. Ay, Dios mío, los trabajos. Y nos quejamos aquí nosotros, que estamos sentados aquí tranquilamente, sin hacer... Aquí, te voy a decir una cosa, Francisco, aquí no se hace ni el huevo. Sí, pero también se cansa el culo. Eso es verdad. Y más el mío, que además tengo un poco de afección también en el ano, estoy hecho polvo. Está un poquillo hecho polvo, ¿no? ¿Cómo? Está un poquillo de hecho polvo, tú. Soy un residuo humano, prácticamente. Si es que tiene, cuando no una cosa, tiene otra. Hoy está un poquillo chungo de la garganta. Hoy la garganta. Ayer fue el trasero, con lo de la colitis. Claro, tanto ir al cuarto de baño, pues eso queda irritado. Hay que cuidarse un poquito, si no... Claro, efectivamente. Eso es más malo que trabajar los abriles. Es verdad. Bueno, ¿vamos a por la pregunta? Venga, a por ella, vamos a ver si ahora hay más rapidez. Compañeros, voy a partir las piernas. Bien, ¿en qué provincia se encuentra la localidad de Niebla? Espérate, espérate. Vamos a poner 3 posibles respuestas, por supuesto. Ahí van las respuestitas. A, Lugo. B, Huelva. C, Córdoba. Tiempo. Niebla, bueno, a ver. Me picaba la nariz, yo perdón. Creo que... Aquí lo saben, pero se callan todos. ¿En Huelva? En Huelva. Se queda el cronómetro en el 2. Y comprobación, por favor. Es correcto. Huelva, sí, señor. Vale. Hoy, qué aplauso más grande. Bueno, pues no sé si oyes por ahí un aplauso que dan por aquí. Sí. Soy muy lejano, ¿verdad? Es María Ángeles Bueno, que ha venido a vernos. Ah, que tal, María Ángeles Bueno. Ahora la vamos a sacar en pantalla. Dale recuerdo mío. ¿Cómo? Dale recuerdo mío. ¿Qué recuerdo, María Ángeles? Del marido. Dice que gracias. Bueno, pues nada, Francisco Cobos, te vamos a apuntar con el número 11, ¿vale? Vale. Y un fuerte abrazo. Y no trabajes tanto. A ver, si eso es lo mío. Ay, Dios mío. Los trabajos, qué hartón. Bueno, hasta luego. Vale. Adiós, Francisco. Bueno. A ver, María Ángeles, ven aquí un momento. Tú entra como si fuera, mira, esto es como si fuera Barrio Sésamo. La gente no te va a escuchar, pero tú entras ahora agachadita. Entra, y tú como si me llegaras por aquí. Sal por aquí por mi lado. No, pero no te levantes, claro. Es como, pero no te puedes levantar, si no, no se te ve. Tienes que quedarte un poquitín más aquí, que se te vea ahí. A ver. Mira qué espinilla me ha salido, María Ángeles, horrible. Hola. ¿Tú crees que me están haciendo alma genera o algo? Sí, se te ve. Rafa, se te nota. Se nota la espinilla. Es una espinilla asquerosa. Vaya, de verdad.
Es que se te ve ahí un cuerno en la frente. Pero... Ya, bueno, qué graciosa. Pero se te ve... María Ángeles, me estás poniendo nervioso. María Ángeles, hola. Hola. Ay, tenía se te oye, María Ángeles. No, no tengo micrófono. No tienes micrófono. Es que tú hablas y yo te traduzco. A ver, a hacer una cosa graciosa, María Ángeles. ¿Qué mueve... dice mi madre que no te enrolles tanto? ¿Oí? Sí, son llamadas locales que son muy baratas. ¿Se ha ido? Ah, ¡no te vayas! Espérate, que va por un taburete. Venga. Que también está aquí Cristina Bermúdez, pero ella no quiere salir en la tele. Un saludo para ella. ¡Oí! Se mueve más que los precios. Sonríe. Qué bien queda ahí en cámara. Quedamos muy bien. Es como mi pesadilla hecha realidad aquí mismo detrás. Es un momento televisivo impresionante. Bueno, ¿con quién hablo? Con Elizabeth. Elizabeth, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin oírte? Sí, vaya. ¿Tanto tiempo sin llamar y me llamas un día en el que estoy hecho polvo? A veces. Pero bueno. Aquí estamos liados y no he podido llamar. Vamos a ver, muy liada porque ¿has estado dónde? ¿Qué has hecho? Pues todo el verano cantando por ahí. Ya lo sé, pero ¿has estado, aparte de Portova, Córdoba y demás, has ido a alguna otra parte? Sí, he estado en Granada, Málaga, ¿dónde más, mamá? En Jaén. Jamia. En Huelva. Jamia. Esto es un recorrido muy grande. Elizabeth sí que se mueve más que los precios, ¿eh? Vaya. Se mueve muchísimo, María. A ver, a ver. Bueno, pues y nada, que tú contenta. Y ahora con nuestro dúo que hemos montado. ¿Cómo? Con un dúo que hemos hecho. ¿Habéis montado un dúo? Sí. ¿Con quién lo has montado? Con otra compañera. ¿Y quién es ella? Isabel Márquez. Isabel Márquez, bueno, pues... Somos las sobrinas del Tito Lolo. ¿Las sobrinas del Tito? Lolo. ¿Es que te ríes, María Ángel, ¿eh? Del nombre. No te rías del nombre de las cosas. No me favorece este perfil porque se me ve toda la espinilla. ¿Así? Así estamos mal. Ahí. Así estamos mal. Así, no te muevas ya. Bueno, es que no puedo porque me va a dar un aire o algo. A ver, a ver. Es que de verdad no me han maquillado hoy, ni siquiera, no le he dado tiempo, ¿eh? Porque tú no quieres. Porque he llegado tarde, María Ángeles. Ah, es que se tiene que salir antes. Ya, ya. Así llegado a las 25. He llegado a las 25. ¿Se oye a María Ángeles? Un poco. Un poquito. María Ángeles, no hables más. Que tú hablas mucho. Te he sacado en la pantalla para que la gente compruebe que también eres capaz de estar callada. Hoy. Es imposible. ¿No? Dice bueno. Mi madre que sin barba está más guapo. ¿Sí? Sí. Bueno, pero es que no es la barba, es que tengo mala cara. Ya, será eso. Son las espinillas. Claro, claro. La espinilla más grande. Pero la espinilla está en la frente, no en la barba. Ya, pero todo está en el conjunto de la cara. Estoy mirándome mucho en el monitor, eso no queda bonito para un presentador, pero es que esto, ¿no será un grelli que me está saliendo aquí un grelli? Oh. Qué cosa más fea, oye. Bueno, Elizabeth, sí. ¿Vamos a jugar? Venga. Nuestra cantante particular. Venga. Adelante, pregunta en pantalla. Venga. Plin. Ahí va. ¿De qué color es la mirada? Esa es la pregunta. Y ahora, vamos, ¿tú lo sabes? Te callas. Cállate, María Ángeles. Cállate. Ya. La respuesta es en pantalla, por favor. ¿Seguro? Amparo. Respuestas. Amparo. En pantalla, por favor. Amparo. No las veo. Ahora, amarillo. Bien, son amarillo, verde o roja. ¡Tiempo! Verde, ¿no? ¿Verde? Yo ¿tú qué sé. Dices, María Ángeles? ¿Qué? Ella dice que no. Míralo. ¿Tú qué crees que...? Verde. ¿No? Claro. Verde, ¿no? Verde. Digo yo. Paramos el tiempo. Comprobación, por favor. ¡Verde! Hombre. Claro. Estaba equivocada, estaba equivocada. Menos mal que no te han hecho caso, de verdad. No, luego echamos las bolas, luego las bolas las ponemos luego, María Ángeles. Es que está ella ya aquí manejando las bolitas y todo ya. Bueno, pues nada, que te apuntamos, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Claro. Claro. El número 12, vamos a dártelo. ¿Tu apellido era? Serrano. Eso es. Elizabeth Serrano, quedas anotada. Rafa. Dime. Irá a verme al cine, ¿no? ¿Cómo? Que se irá a verme al cine. ¿Cuándo? Que salgo en una peli. ¿En qué película? En la de Carmen. Pero bueno, esas cosas, ¿por qué no me las contáis? De Vicente Aranda. O sea, ¿que vas a salir haciendo alguna cosita o qué? Sí, de secundaria. ¿De secundaria? María Ángeles también fue, pero no la cogieron. Pero es que no es de eso. ¿Cómo? De extra no es. Ah, que no es de extra. Vamos a ver, espérate. Habla aquí, como si estuviera dándome un besito así. Que yo me presenté al casting de la película, sí, Carmen. Pero, sí. Pero de extra, tú de extra. De extra, yo pero, me presenté de extra. Pero ella no es de extra, niña. ¿De qué es, querida? De cigarrera. ¿De? Cigarrera. ¿De cigarrera? Soy una de las 20 cigarreras que van con Paz Vega. Claro, como Carmen la cigarrera.
Claro. Pues las cigarreras que trabajan con ella, ¿no? Claro. ¿Y ya vas a rodar pronto? Sí, el domingo me voy a Sevilla ya. Ah, porque ya va a Sevilla. Pero sin embargo, se va a rodar buena parte de la peli aquí en Córdoba. Sí, está en octubre. Primero grabamos en Sevilla y en octubre se graba en Córdoba. En Córdoba. Bueno, pues yo me alegro muchísimo, Elizabeth. Ya me verás en el cine. Ya me contarás. Vaya, guapísima Elizabeth. Bueno, querida, pues con el número 12 quedas anotada. Y un besito. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Tú fíjate, querida, esto me está provocando como un pequeño problema. Es como, yo miro mi monitor y veo aquí a María Ángeles Betrán y digo, ¡ay! Digo, pero luego me vuelvo y está aquí de verdad. No era un espejismo, efectivamente. ¿Qué digo yo, María Ángeles, querida? Que hay que ver qué suerte ha tenido Elizabeth, porque habrá ido un montón de gente a lo de las películas, ¿no? Hay una jarta de gente, ¿no? Cuando yo fui había bastante gente. Yo estuve como tres horas en cola. Tres horas en cola. Estuviste, fue horrible, ¿no? De las 5 de la tarde. ¿Y te dieron un bocadillo o algo? Nada, qué cutre, ¿no? Yo me tuve que comprar un vestido. ¡Qué cutre, de verdad! Bueno, no hay derecho, se compró un Nestlé y todo en la cola 3 horas esperando. Bueno, ¿has visto la película Dos colgados en Chicago? No. Pues vamos a ver ahora dentro de un momentito imágenes de la peli, pero primero más llamadas telefónicas. Sí. Parece que tengo la garganta un poco más... Sí, está mejor. Ah, y el sábado voy. ¿El sábado vas a dónde, querida? A Chayanne. ¿Vas al concierto de Chayanne? Concierto de Chayanne. ¡Qué guay, ¿no? Mírala a ella, qué suelta está. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, es que me están diciendo una cosa. I'm a minority. Ah, vale. Sí, que vamos a ver primero otras imágenes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Perdón por la tardanza. Nada. Es que me están intentando hundir hoy. Aquí María Ángeles me está haciendo cosas por aquí. Es que luego están las cosas que no se ven. Aquí hay un montón de gente haciéndome así cosas. Bueno, ¿cómo te llamas? Rafael Pérez. Rafael Pérez, ¿estás muy serio, Rafael? No, es que soy de natural, señor. Ah, que eres de natural, sí. Bueno, pues ya está. Vamos a hacerte la pregunta, a ver si aciertas. Sí. A ver qué pasa, ¿eh? Muy fácil, como todas las demás. A ver, pregunta en pantalla de un momento a otro y vamos a por ello. A ver qué ocurre. La pregunta, yo la estoy leyendo ya y no es complicada. Pregunta en pantalla. ¿Cuál de estos animales es mamífero? Ahora vamos a ver de qué animales se trata. Vamos a poner 3 animales en pantalla y a elegir el mamífero. Adelante, respuestas en pantalla. León, avestruz o araña. ¿Tiempo? A león. No hace falta. ¿Cómo? A león. Yo creo que vamos a parar el tiempo ya. A ver, comprobación. Por favor, paremos el cronometrito. ¿Para ahí ya el cronómetro o qué? A ver, comprobación. Sí que sí, que es el león. Sí. Vamos, esta pregunta era, de lo más fácil. Chupa, claro. Si hubiésemos puesto animales más, pero estaba muy claro. Así que vamos a poner aquí el número 13, el de la buena suerte, aunque dicen algunos que es el de la mala suerte, de eso nada. No, con que toque de la buena suerte. Claro que no. Rafael Pérez, con el número 13, ahí quedas, ¿vale? Vale, gracias. Suerte, hasta luego. Entonces, María Ángeles, que vas al concierto de Chayanne, pero bueno, ¿cómo ya tiene la...? Ya tiene la entrada. ¿Has comprado la entrada? En el Corte Inglés has comprado la entrada. ¿Cuánto vale ir al concierto? 21 euros con 30 céntimos. 21 con 30 céntimos, que son... Rafa. 3.500 y pico, ¿no, niña? 21 euros, bueno, yo qué sé, eso, más o menos. Vamos a olvidar las pesetas. Vale. Hola. Hola. ¿Con quién hablamos? Con Juan Antonio. Juan Antonio, ¿cómo estás? Yo, muy bien. Saluda a María Ángeles. Hola, María Ángeles. Hola. ¿Qué pasa? Sonríe, María Ángeles. ¿Qué? Yo. ¿Qué pasa? No puedo hablar, no tengo micro. ¿Has dicho que eres quién? Juan Antonio. Eso. ¿Y tu apellido es? Gámez. ¿Y me llamas desde qué barrio? De Fátima. Vale. El barrio de María Ángeles. ¿Tú conoces a María Ángeles en persona? No. ¿Por qué? Porque no. Vale. Es una gran respuesta, ¿eh? Vivo en la carretera al aeropuerto. Sí. Y eso, pero eso no es Fátima, ¿no? Eso no es, ¿en qué parte? Es porque estoy en casa mi tita. Ah, que no vives ahí, ya está. Ahora caigo. Acabáramos, ¿no? Es que me estaba... Claro, me estaba dejando el cerebro hecho polvo. María Ángeles, como no te pongas más para allá, se te viene más que la mitad de la cara. Claro, es que las cosas hay que decirlas. Bueno, pues nada, Juan Alberto, vamos a... Es verdad, ese es mi nombre, ahí está. Eso. Vamos a por la pregunta, ¿no? Pero espérate, ¿me has bautizado ya o no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué
¿Que me has bautizado ya o no? ¿Por qué dices ello, querido? Hombre, tú me has dicho Juan Humberto. Juan, ¿cómo te llamas? Juan Antonio. Ah, eso, Juan Antonio, perdón, querido concursante. ¿Qué edad tienes tú, Juan Antonio? Yo voy a cumplir ahora, espérate, uno, dos, tres. ¿13 años? No, 12. ¿En qué quedamos? 12. 12 años. ¿Aún no has entrado en la denominada edad del pavo? No, no. No, pero te queda poco, vamos. María Ángeles, ¿tú ya la has abandonado la edad del pavo? Tengo 18. Tienes ya 18 años, ¿no? Tú ya no estás en el pavo, ¿no? ¿El pavo hasta qué edad dura? Pero es hasta... si está ya en la edad del pavo. 15 años, ¿no? Vale. ¿Qué dices? Era mi madre, la Juana la Loca. ¿Tu madre qué, Juana la Loca, dices? Desde luego, qué familia. Bueno, Juan Antonio, pregunta en pantalla. Hombre, ya era hora, ¿no? Venga, mala leche tiene. ¿En qué provincia se encuentra? ¡Cuña! María Ángeles, que se parte de risa con lo del cuñado. ¿En qué provincia se encuentra la localidad de Junquera? Esta vas a flipar de gordo. A ver, tres posibles respuestas, por favor. Málaga, Ciudad Real o Jaén. Pero si son ¡tiempo! No conocen los que están allí. Tiempo. Espérate, estoy en duda entre la A y la B. Que pongáis el, pongáis ya el cronómetro. El cronómetro. Entre la A y la C. Así que voy a... La B. Entre la A y la C, pero dice la B, ¿no? Sí, sí, bueno. Aquí me están diciendo la A, pero yo digo la B. Comprobación en Málaga. ¿Qué dice? Esto está trucado. No, es que tú no tienes ni idea. ¡Mira! Ah, que tú lo has engañado, ¿no? No haga esas cosas. Yo digo la. ¡Oh, qué mala suerte! La. Es Junquera, un pueblo de Málaga, de la Sierra de Málaga, en la Sierra de las Nieves, toda aquella zona. Vale. ¡Oh, qué lástima! ¿Qué número tengo? Ninguno, porque no has acertado. ¡Toma! ¡Qué guapo, tío! ¡Cuñao! Bueno, hasta luego. ¡Cuñao! Tu hermano lo hace muy bien, lo de cuñado, es verdad. Y lo de Chihuahua, cuando coge el portillo automático, o sea, Chihuahua, y la gente que está en la calle está aquí. ¿Tu hermano hace Chihuahua? Sí, empieza Chihuahua. Así llama, ¿no? Que lo haga. David, llama. No ha colgado todavía. Es que me he quedado petrificado, pero ¿qué hace eso de verdad? Coge y llama a los porteros de la gente y hace Chihuahua. Los porteros no. Que yo, por ejemplo, llamo al portero a mi casa. Perdón, estamos aquí hablando. Y de sí, llama al portero, sí. Llama a tu casa y dice Chihuahua. Ya. ¿Qué pasa? ¿Vamos a ver el tráiler? Ah, niña, que vamos a ver el tráiler de la película de Tom Cruise. ¿Cómo se dice? Tom Cruise. Minority Report con Tom Cruise. Pronto se estrena, en pocos días. Y fatal el inglés. Años no ha habido ni un solo crimen. El sistema es perfecto. Perfecto, estoy de acuerdo. ¡Corre! Dime qué estás buscando exactamente. Fallos. ¿Nunca recibís pruebas falsas? ¡Una trampa! ¡Me ha tendido una trampa! ¿Quién es la víctima? No sé nada de él, pero tengo que matarle en menos de 36 horas. No se mueva, jefe. Puedes huir, John. No tienes que perseguirme. Antena, niña. ¿Qué estaba diciendo?
estaba hablando cosas, ¿no? Sí. Es que tengo aquí, perdón, amigos espectadores, que tengo aquí un cuenco. En este cuenco, metemos las bolitas. Bueno, aquí están las bolas, ¿no? Es muy cutre, es verdad. Aquí están las bolas que luego introducimos en el cacharro que he mostrado antes, que es donde vamos a hacer el sorteo, ¿vale? Y además pone Peña Los Bordones. ¿Y qué pone Peña Los Bordones aquí? A ver. A ver, ahí, pues, Peña. A una que está muy lejos la cámara, pero se ve por ahí Peña Los Bordones. ¡Papá! ¡Hola! ¿Qué sí. hace? Esta es la televisión de Andar por Casa, en directo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo bien. Ah, ¿y cómo te llamas? Yo Juan Manuel. Vale, ¿y tu apellido? Friagame. ¿Cómo? El de Juan Antonio. ¿Qué? Soy su primo. No me entero de nada. ¡Que soy su primo! ¿Pero que, cuál es tu apellido? Está sordo. Pero Friagame. No. ¿Briones? Friagame. 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 Que apellido más largo, ¿no? Con F. Fría. Ah, Fría, de frío, ¿no? Sí. Ah, que son los dos apellidos. Claro. Ah, chiquillo, yo qué sé, digo, qué largo. Bueno, Frías Gámez, Juan Alfonso, entonces, ¿tú que eres más chico que tu primo? ¿Qué? ¿Eres más chico que tu primo? Sí. ¿Qué edad tienes? Yo, 10 años. Mira, tengo la garganta un poco mejor ya, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Pues no, no, la gente va a pensar luego que tengo rollo, que he hecho teatro, pero bueno... Que estaba ronco. Estaba, vamos, una ronquera y se me ha ido calentando la garganta ya. Bien, Juan al... Manuel. Eso. ¿Vamos por la pregunta? Sí. Vale, pues... Facilita, ¿eh? Sí, ahí está, en pantalla. ¿La ves ya? ¿La ves o no la ve? ¿Cuántos años cumplió el 18 de septiembre, que fue ayer, Rocío Jurado? Ahora vamos a poner tres edades. 50... 58 o 60. ¡Tiempo! A ver, ya está corriendo el tiempo, ¿eh? Las 60. 60 años, ¿no? Sí. Ella más vieja que el Tergal, ¿no? La B. ¿En qué quedamos? La B. Bueno, la B. La B de vaca. De vaca. La B de jarano. Vaca, es de Juan Antonio, ¿eh? Vaca es con V, ¿no? La vaca con... No, la vaca del coche. Vaca del coche con B, pero vaca está de animal. Está retrasado. ¿Cómo? Nada. ¿Qué dices? Yo nada. Ah, que ha acertado, ¿no? Sí. Sí, ya lo sabía. Efectivamente, el número 58, digo, la edad es 58 años, ¿eh? Y ya tiene unos pocos de años, ¿eh? Yo sí. De ya como mayorcita, María Ángeles. Ah, ella, hostia, es que estaba yo, que era yo. ¿Eh? Que me creía que era yo. Que tenía yo 58 años. Ah, que se creía, qué lástima. Bueno, pues vamos a ver. Dime tu nombre completo otra vez. Juan Manuel Friagame. Con el primer apellido ya me conformo yo. Juan Manuel Frías. ¿Qué? El número 14. Vale. Un saludo. Gracias. Adiós. Pon el número 14 dentro, niña. Vale. Vamos a ver. Seguimos. Luego vamos a ver imágenes de otra película que es Dos colgados en Chicago. ¿Tú has visto la película esa, DC o no? No, ¿no? Es una película graciosa. Voy a ver luego el tráiler. ¿Te gustaría verla, DC o no? Pues, no sé, tú tuviste suerte el otro día, te tocaron dos entradas para el cine y las tienes cuando vas a ir al cine. Pronto, ¿no? El lunes. Ah, vale. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Toñi. ¿Toñi? Sí, parece que... Parece que han estado esa foto del fotomatón. Es como un fotomatón, para es verdad, mira. Con banco. Vale, ahora aquí. Ahora aquí. ¡Ay, la madre contra! Desde las 7:30 que tengo la tele, por la radio, decir. La tele, desde las 7:30, como le diste tu copia. Oye, han dejado para eso. Mira cómo estamos. ¿Se escucha? María Ángeles, se te mueve. Y tú parece que estás poseída, María Ángeles. Que te mueve la cabeza mucho, mira. Me da miedo, me da miedo. The when he can, we know, we know when he can, in any heart. ¿Te parece a Arnaud cuando está así diciendo lo de la serie? ¡Qué bonito! ¡Ay, la madre que los trajo! ¡Niño, ven que te haga! Oye, María, si tú supieras lo que te están haciendo... Amparo.
calle me muero. ¡Ea! Ay, que tengo hematoma en el estómago. En el estómago, que, y esta noche que parece que te había dejado el culo afuera más todavía. ¡Ay, por Dios, que se me van a coger las arrugas! Ay, que me voy a morir. Venga. Ya está, ya está. María Ángeles, arrímate tal que ella mía. Ahí. Ay, ay, qué risa. Ay, de verdad, ¿en qué parece que vos vais a echar la foto? ¡Qué risa más grande! Bueno, vale ya. Venga. Ay, qué dolor. ¿Dónde reírme? Bien. Vamos a hacer la respiración, María Ángeles. Ay, lo vamos a tener que aceptar. Dice mi marido que si quiere cerveza. ¡Ay, que no! ¡No hemos quedado traspuesto! ¡Otra vez! ¡Oy, oy, oy! Este programa de hoy está muy gracioso. No me hagas que me ría más, porque ahora me pones la pregunta. Me ríe. ¿Qué te pasa en la mano, María Ángel? ¿Eh? Me voy. ¡Ay, la brujada! ¡Ay, qué leche! Es que de verdad ya no podía más, ¿eh? He tenido que levantarme a hacer pipí. Bueno, vamos a ver. Me duelen todos los músculos de la cara. Estoy sudando de tanta risa, es verdad. De verdad, qué asco el sudor, ¿no? Que va, ¿no? No huele tanto. Venga, vamos al lío. Me he lavado antes de venir. Vamos al lío, raza. Bueno, ¿y con quién hablamos? Otra vez. Otra vez. Repetimos. Ay, no lo dije otra vez. Venga. Ay, vale. Vale ya. Ay. Venga, Rafa. Bien. Vamos a ponernos serios. Venga, vamos a ponernos serios. Si no, lo van a echar la gente la bronca. Efectivamente. Claro. Bien, Toñi. Vamos a la pregunta. Venga. No me hagas reírme, que se me cierran los ojos y no veo la pregunta. Ay. Bueno, espérate. ¡Está llorando! La cara que se me la mejorando. Yo me voy. No hemos ido. ¡Ay, qué frente más bonito! ¡Ay, qué malo me estoy poniendo! ¡Ay, mi barriga! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, qué calor! ¡Relájate, relájate! ¡Qué sofoco tengo! ¡Relájate! Y yo, ay, yo. Ay, yo tengo un sofoco ahora mismo. ¡Ay! Me cago la más con todo el rato que están pasando. El teléfono y ahora me estoy hartando de reír, para que tú veas. Toñi, ya está acá. ¿Qué van a hacer? Que van a cerrar, Rafa. A la pregunta. Vale, ya está. Hasta tu hija está con el abanico.
Ay, es verdad. Es que está aquí tu hija, Toñi. Ya, ya. Y está partiéndose de risa. Mi hija y mi madre. Más o menos. Y con lo mala que está. Más o menos como tú. ¿Es qué? Que digo, de risa, que está como tú más o menos. Partidita de risa, vamos. Ay. Oye, esto es que vengo del médico, fíjate. Esto es muy bueno para la cosa de la risa. Los músculos, no me vean los músculos de la cara. Lo que pasa es que María Ángela ha estado a punto de hacerse pipí. Bueno, vamos a ver. Atención, pregunta en pantalla. Ay. 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 Por aquí tras el número lo veo. ¿Qué folclórica? ¿No? Esto, esa es la de antes, Amparo. Amparo. Ese que también se está hartando de risa, no sabe ni lo que pone. Seguro. Esa es. ¿Qué folclórica fue la madrina artística de Carmen Sevilla? Espérate, que vamos a ponerte las respuestas. La del caracol, ¿cómo se llamaba? Espérate, que vamos a poner tres respuestas. Venga, adelante. Venga. Las respuestas, qué dolor tengo en el estómago. Juanita Reina, Maricé de Triana o Estrellita Castro. Tiempo. La última. La C, A, B, C, la C. La C, ¿no? La última, Estrellita Castro. Estrellita Castro. Sí. A ver, comprobación, por favor. Oye, es que no veo, de verdad. Sí, sí, sí. Ahí, ¿ves? Te aplaude, María Ángeles. Bueno. Es que es lo mío. Ay. Este, mi marido diciéndome que si quiere cerveza, los ojos llenos de lágrimas que los tengo, no veo ni torta, ¿eh? Yo tengo un sudor, ¿eh? Una cosa más mala. Pues ten cuidado que eso no va a usar. Ese sudor es la menopausia. Y el foco pega mucha calor. Este foco es horroroso. Aquí esto, aquí sí, María Ángel. ¿Qué pega calor, dice? Es una jarta de, vamos, que pega justo. ¿Tú estás seguro, Rafa, que es el foco? ¿Es el foco, la calor? ¿Estás seguro que es la calor el foco? Hombre, yo, fíjate, pues yo no veo nada. Yo aquí me quedo, fíjate cómo me quedo, muerto. ¿Eh? No, no, si ahora mismo estás muerto. Ahora mismo estás muerto. Tú muerto y María Ángeles con una cara de satisfacción. No, ¿ya estamos con la guasa otra vez? No, no, ya corto rollo. Vale. Dime el número. Bueno, estoy poseído. Dime el número que me duele ya hasta el estómago. Toñi. Dime. Apellido. Pérez. El número. El número 15. El número 15, Toñi. Oye, la niña bonita. Oye, esa mano, ¿qué pasa? Un mono. Yo parezco un mono. Un mono del todo. Vale, ya. Vale, ya que me ha dado un tío ahora en la boca. Me ha dado un aire y me he quedado. Un aire. Bueno, Toñi, un besito. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. ¿Qué es lo que hace María Ángeles? Ah, sí, la boleta 15, vale. Bien. María Ángeles, ponte bien en la pantalla. Bueno. Una ya última llamada. Ah, vamos a ver el otro. A ver, pongamos para acá. ¿No te ha caído en ello? A ver, te pones más para allá. Ahora sonríe. Bien, pues nada, es el momento de ver la cosa esta del tráiler de Dos Colgados en Chicago. Y después volvemos. Muy buenos días. Buenos días, caraculo. ¡Qué hijo de puta! ¿Quiénes son esos tíos? Visitante. Han vuelto. ¡Oh, sí parece diarrea! ¿Cómo disfruto del alimento cuando se guisa con fundamento? No me lo puedo creer. ¡Créalo, cagaré como un bebé! Es el jet lag. ¿Qué está pasando? ¡Oh, la, la, qué maravilla! ¡Huele a bosque! ¿Ha visto la fuente mágica? ¡Huela! No, no, gracias. Totalmente pasados. ¡Ah! ¡Despejan la nariz! ¡Mambo, mambo, maldito ladrón! No, no, no. Le cortaré las pelotas. ¡Mambo, mambo, ¡Espere, espere! Necesito encontrar un mago urgentemente. ¿Voy a por las páginas amarillas? ¿Quieres ir de shopping? ¿Shopping? Sí, ¡ah, ok! ¡Shopping! ¡Ok, guay! ¡Mueve tu coco! ¡Mambo, mambo, diga! ¡Ah! ¡Ah!
El regreso de los colgados. ¡Quiero ser guay y molar! Dos colgados en Chicago, próximamente. Ahora encima salimos con la manita. Eso. Parece que está en la feria. Estamos en la feria. Pues niña, es un alivio el abanico, ¿eh? Es verdad. Podrían poner el aire acondicionado. Bueno, igual. Qué mal. Ya dale más caña. Le ha puesto el chulo. Mira ahora. Ahora sí que es una caña. Amparo ya. Mira la mano, le voy a matar. Vale. Lo van a sacar en vídeo primero, cosas. Vale, toma. Bien, pues es el momento de ir a por la última llamada telefónica, María Ángeles. ¿Es posible? ¿O hacemos el sorteo? ¿Qué hora es? Las 8 y 18 minutos. Estamos ya ahí, en los últimos minutos del programa. Amparo, ¿qué hacemos? ¿Última llamada o sorteo? estoy esperando respuesta desde la alta dirección. Sí, sorteo, ¿no? Ah, vale. Entonces voy a coger esto y voy a ponerlo aquí en un ladito. Y ahora nuestra amable María Ángeles va a proceder. Has metido ya todas las bolitas, hasta la 15, ¿no? Casi la última. Bien, ahora no, tienes que levantar un poquitín más el bote de los caramelos. Ponlo aquí más para allá. Voy a poner un poco más para acá. A ver, tú te vienes así un poquitín. Ahora tú te pones aquí así, ¿vale? Y das vuelta. Saca una bola. A ver. La mostramos. Oye, pero y ahora no se va a ver la bola en la tele, ¿no? Tenéis que venir alguien para que se vea más. No, tiene que venirse más cerca. Espérate, yo estoy esperando las oportunas señales. Es el número 9. Uh-huh. Pero ahora vamos a mostrarlo en pantalla perfectamente para que todo el mundo lo vea. Uh-huh. Francisco José Cobo. Vale, el número 9, ahí se ve perfecto, ¿eh? Con el puntito abajo. Que fue. Francisco José. Efectivamente, el último número de ayer. Bueno, pues este número se lleva la mochila de Showtime Extreme. Chulísima. Chulísima, porque ya tiene una ya. Mochila de Showtime Extreme. Ahora vamos a por la cometa. Gracias, querida. El 12. El número 12, que está así un poquitín como borrosillo. Pero lo vemos, ¿no? Perfectamente. El 12, ahí se ve. Elizabeth. Y es Elizabeth Serrano. Anda, qué bien, ¿no? Pues la cometa de Showtime Extreme para Elizabeth Serrano. Ahora vamos. ¡Qué ruido! A por las entradas de Unión Cine Ciudad. El 13. Anda, que el número 13. Te lo ha movido eso bien. El número 13. Rafael Pérez. Rafael Pérez, efectivamente. Toma, querida, suelta la bolita allí ahora. El número 13, Rafael Pérez, se lleva las entradas. Y nos queda ya las dos consumiciones de José Vela, del bar José Vela, con plato de pulpo y todo. ¿Qué es el número? A ver, que lo vea, querida. El 7. Ah, muy bien, el 7. A ver, lo vemos aquí. Perfecto. Antonio Bueno. Antonio Bueno. ¿Tú lo conoces? ¿Conoces a Antonio Bueno de algo? Es mi padre. Tu padre. Antonio Bueno se lleva, pues ya te lo llevas tú ahora directamente, ¿no? Claro. Las dos consumiciones con el plato de pulpo incluido y todo. Pues nada. Ya tengo otra. Ya no hay más regalos, ya está todo. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado por hoy. Nos marchamos. No hemos reído mucho, de verdad, una jarta. Pero volveremos, por supuesto que sí. Volveremos cuando, pues el próximo martes, porque a partir de la próxima semana estamos martes, miércoles y jueves, ¿de acuerdo? Hoy no había micrófono. ¿Qué rollo? ¿Cómo que qué rollo, niña? Hoy no había micrófono para ella, porque se han llevado todos los micrófonos y no sé qué. Para que no hables tanto. Otro día que vengas te ponemos un micrófono, el ¿vale? El martes estoy aquí, sí, aquí. ¿El martes va a venir también? Que si puede, sí. Ah, bueno, vale, pues aquí estamos. Yo te espero, jueves, esto aquí. Sí, pues nada, hasta el martes. A las 7:30 de la tarde, ya está. Hasta luego, con más regalos. ¡Ay! Y nuevos regalos a partir de la próxima semana. Ya te van a sacar el camisón.